Buen día, Ale. Buen día, buen día. Buen día, Ale. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenos días. ¿Qué hay de nuevo? Nada, aquí andamos. Muy bien. ¿Sí terminaste? ¿Sí avanzaste bien? Pues de los links que me pasó, pasé dos citas. Ahorita a ver si están bien. Y de Okay. los tres, como que me perdí, ya no supe qué escribir. Ya no estaba en mi modo creativo. Okay. Ok, ahorita revisamos. ¿Ya lo estás adjuntando? Ya lo mandé. Ok, voy para allá. Estás viendo la serie de videotutoriales para ayudar. El editor de videos divertido.
Buen día, señorita Marlene. ¿Ya mandaste tu trabajo? Buenos días, profe. Sí. Vamos a ver. Ya va, se está abriendo. ¿Ya la mandaste, Marlene? No me ha llegado nada. Sí, profe. A ver, chécale. Sí, no? Ya está. Ah, ya. No la escucho, profe. ¿Mande? ¿No se escucha? Alejandra, no la escucha. Vale, ¿no me escuchas? Señorita Ale. Ah, ya salió. Ya vuelve. Señorita Liz, buenas noches. Mande su trabajo, por favor. Hola. Bueno, buen día, pero llega tarde. Es que estaba tomando un... No te entendí nada, Liz, pero manda tu trabajo, por favor, corazón.
Ya se abrió. ¿Ya me escucho, profe? Yo a ti sí, pero tú a mí. Ya, también. ¿Sí? Porque hace rato también yo te escuchaba, pero creo que tú a mí no. No. Pero ya. Bien. Ya estoy allá. Ya estamos compartiendo pantalla. Ok. Vean. Veamos. Ahora parece que andamos un poquito lentos del sistema en general, pero estamos aquí, así que tengámosle paciencia. Sí. Aunque esté un poquito lento, no importa, tengámosle paciencia porque estamos conectados, que es lo importante. Ahorita que revisemos sus, bueno, no ahorita hoy, sino en cuando nos toque revisar sus cuestionarios y demás, o cuando ya estemos en el capítulo 3, necesitamos hacer la prueba piloto de sus cuestionarios para ver si este, si ya queda, ahí está, ya nos dejaba verle, para ver si ya quedaron bien, bien, pero bueno. Eso lo vemos en su momento, para que no haya ahorita confusión. Ok, Ale,
Espero que ya te aparezca en la pantalla tu trabajo. Listo. Esto ya había quedado. Una vez. Es que eso me quiero ver si le podemos bajar de acuerdo a las a los lineamientos de APA el tamaño de la referencia de la imagen, esta parte de la fuente de Google, porque no me encanta que esté ahí la página enorme. Entonces vamos a checar si APA me da permiso de acuerdo al menú de una vez. Okay. Okay, Ale, es así. Bueno, para todas. Muy va. Aquí se coloca. Figura. Bueno, es la primera figura, ¿verdad? De tu trabajo. Sí. Y
todo esto es en el en las referencias. Ya colocaste tus referencias, pero todavía no. ¿Qué hace ahí el índice y las? No, es que esa es una foto. Por eso, ¿pero qué hacen ahí? No, es que me... O sea, estuve copiando cosas para ver si alguna parte de ahí me servía, pero pues no. Eso no va a ir, ¿ok, Ale? Digo, ahorita déjalos porque, bueno, los estás tomando de referencia, pero eso no va ahí. Las referencias deben ir en orden alfabético. Sí. Y no están en orden alfabético. No, mira, ya lo tienes aquí. Aquí Google Maps. Nada más que en completo. A ver. ¿Qué tenías arriba recuperado de consultar? Y arriba, en la imagen, nada más se le deja. Esto. Y esto va por acá. Así se coloca. ¿Vale, vale? Coloco el moradito para ti, ya que así es como se coloca. ¿Listo? Sí. Vale, seguimos. Ok, ok, esto es lo que nos quedaba pendiente, ok. Esto es de la ácido. Esto ya te lo había dicho, Ale, que no repitas la fuente. ¿A qué voy con eso? Que esto ya no va. Porque acá arriba me estás diciendo la Z.
Entonces, aquí está la cita, obviamente está bien, pero eso ya me lleva a la... Aquí también. Aquí también me está diciendo que es de la gaceta. Ok, Ale, esto, ¿qué? Ay, qué corazón, ahí estabas haciendo como tu párrafo de conexión, ¿o qué? Profe, otra vez ya no la escucho, me estoy conectando en la otra computadora. Ok, pero un poquito a que te pongo. ¿Ya me escuchas un poquito mejor, Ale? ¿O no? ¿Me escuchas, Ale? Ale, Ale, ¿ya me escuchas?
¿Ya me escuchas, Vale, o no? Bueno, esto lo dejamos en pausa. Mientras, Vale, me escucho. Y vamos a trabajar con tu proyecto, Marlene. Mientras Vale me escucha. ¿Estás atenta, Marlene? Sí, por favor. ¿Me escuchas, Marlene? Sí. Señorita Marlene. ¿No me escucha, profe? ¿Sí me escucha? Pero no te escucho yo a ti, Marlene. Me dices que estás hablando, pero no te escucho. Qué extraño esta vez. Bueno, nos queda poquito para... Ya me apareció el relojito. Nos queda poquito en esta primera parte. Espero yo que... ¿A mí qué? En la segunda parte ya se ajuste el audio. ¿Me escuchas? ¿Vale? ¿Ahora sí? Sí, profe, sí la escucho. ¿Nos escuchamos o no nos escuchamos, Vale? Y es que quién sabe por qué. Después de un rato empieza a poner así. Ahora sí, ¿verdad? Un poquito mejor. Muy bien. Con tu trabajo, que lo tengo aquí, me lo dejé. Ahí al fin. Te preguntaba de dónde terminas el segundo capítulo, que si los renglocitos que dejaste de rojo son como tu párrafo de cierre del capítulo 2 y el vínculo para el capítulo 3. Esto, sí. Esto que te dejé en morado, ¿sí? Sí, bueno, eran algunas ideas como que para cerrar, pero ayer como que ya no andaba en modo creativo y mejor le dejé así porque pues no le vi caso de seguir escribiendo y pues no estar coordinando mis ideas. Ok, entonces esto hay que hacer. Este sí. Y este de acá. Ahora, tipo de investigación. Profa. ¿Mande usted? Ah, sí. Quería saber si ya me escuchaba. Es que estaba hablando. Sí, pero no te escuché nada. Nada te escuchaba. Pero no. Ya nos escuchamos. Esperemos que ahorita también, en la siguiente parte también nos escuchemos. Sí, profa. Ok. No, pues te falta desarrollar el 3, ¿vale? ¿Sí? Entonces, termina el 2, que ya son unas cositas muy pequeñísimas. Termina el 2 de que cheques lo de las citas que te corregí y checa el último párrafo, porque lo demás que está señalado con rojo, pues es lo que hay que ir a la escuela. Sí. ¿Sale, Vale? Entonces, sí. Termínalo y a trabajar con el tercer capítulo, por favor. Sí, y por ejemplo, ahí en el de enfoque de la investigación, ahí que se tiene que colocar. Cualitativo. ¿Nada más así? Uh-huh.
Porque el tipo de investigación es descriptivo, le colocaste cualitativa descriptiva, está bien, pero es descriptivo, es parte de las cualitativas. Pero en el enfoque de investigación, obviamente no nada más así de cualitativo y ahí se queda nada más. Hay que explicar por qué se está utilizando un enfoque cualitativo, porque generalmente las investigaciones tienen un trasfondo, etcétera, etcétera. Ahora bien, bueno, eso lo vamos a circular. Lo importante es que tenga toda esta, que esté bien explicado el porqué de cada uno de estos elementos y ya en esa medida ya vamos a poder ajustarlo, ¿vale? Ok, sí. Ok. Entonces, a trabajar, señorita, por favor. Gracias. Ok. Ahora vamos con... Ah, caray. ¿Esto qué, Marlene? Déjate ahí los links que les presté, bueno, no les presté, son de usted, ahí así fue mal. Ya voy. Vamos a checar. ¿Ya subiste tu trabajo, Liz? Profe, ¿y dentro de 8 días cómo se le va a entregar el trabajo? Se entrega, bueno, digital obviamente, lo mandan ahí a la asignación que va a estar habilitada. Tiene que ser con su portada, su índice y ya los capítulos bien estructurados. Ojo, tú lo tienes ahorita, tus capítulos corridos. Tienen que estar separados. Sí. Ok, cada capítulo en su sección, ¿de acuerdo? Entonces, solo va a ser el capítulo 1 y 2 con las referencias. Ok. Y ya. Sí. Eso es lo que se entrega en este parcial. Ya en el otro parcial, pues sería vamos a trabajar capítulo 3, capítulo 3. ¿Vale? Esperando, por supuesto, que ya podamos, al último del capítulo 3, ya podamos salir.
para que puedan complementar la información, bueno, en tu caso del capítulo 2, y el aplicar los instrumentos en las escuelas, en los lugares, bueno, todos son escuelas, en las escuelas. Ok, sí. ¿Le vale? Sí, gracias. ¿Ya nos escuchamos, Marlene? Sí, profe. Muy bien. Ya nos queda poquito. Me quedé, cuando te saliste, me quedé de... ¿Y eso qué, Marlene? ¿Eso que está ahí del autocontrol? Me dejaste ahí el link de que les pasé ayer, ¿no? Sí, olvidé quitarlo. Hay que quitarlo, ¿eh? A ver. Sí. ¿Sí te sirvió? Sí, profe. Sí. Saqué información de las dos páginas. Ah, claro. Marlene, no acuerdo. Tengo tu índice también en tu trabajo, ¿verdad, Vale? ¿Mande, profe? Estoy revisando tu índice. Informaciones, anexos, referencias. Ok, está al revés en tu índice. Está al revés. Los anexos van después de las referencias bibliográficas. En el índice. ¿Sale? Y aquí... No, no, era, bueno, era eso. Ok, Marlene. Mira, esto es lo que le faltaba a tu índice. ¿Vale? Uh-huh. ¿Vale? O sea, en tu capítulo 4 es el análisis de datos, está bien, pero son las conclusiones, entonces vamos a dejarlo junto, no es necesario colocarle esos temas ni nada. Y entonces que se quede así como análisis de datos y conclusiones. Después te faltan tus referencias bibliográficas y anexos. Lo de los anexos se puede quitar si es que no va a haber anexos en tu investigación. Pero siempre, siempre hay anexos porque como van a colocar el ejemplo del cuestionario, uh-huh, y todo el análisis de los datos se coloca ahí en los anexos. Entonces, por eso, ahí va. Ahí va en los anexos, ¿sale? Entonces, ahí está. Es lo que le faltaba a tu... Pero... A tu índice, pero aquí es mayúsculas. Ahí está. Porque todos los tienes con mayúsculas, entonces es mayúsculas. Aquí ya queda. Un capítulo... Este, hay que colocarlo centrado. Ya, ya. Vamos a darle un espacio aquí, un espacio entre cada subtema, no entre cada párrafo, entre cada subtema, para que se vea un poquito más estructurado. Uh-huh. Marlene, ¿otra vez los puntos? Mira. ¿Ya viste? Sí, profe. Otra vez. Es que como ya nada más revisé, creo, como hacia adelante, de donde he corregido. Ya sí, eso no había revisado. Pero eso se supone que ya debían de haber quedado. Estoy en el inicio del capítulo.
Ay, Marlene. Mira, aquí está bien, tiene su espacio bien. Lo aquí. Ah, se movió la tabla. No me gusta que quede así el espacio. Vamos a ver qué podemos hacer. Me imagino que lo debe ser por este último. Porque la tabla se va para allá. Confusión. ¿A ti también te aparece así, Marlene? ¿La tabla movida? ¿Cómo movida? O sea que... Ah, no. Lo que pasa es que como dio el doble espacio arriba, por eso se movió. Se recorrió. Ajá. A ver, vamos a ver. Pero no debería de haberlo hecho así. O sea, no tendría que afectar esa parte. A ver. Vamos a ver. Porque de todas formas, o sea, se supone que la tabla es corrida en el texto. Entonces no debería afectar. Bueno, tú le checas que no se, no se mueva, si no, pues nada más hacerle como le estoy haciendo, de volver a colocar la tabla y ya nada más copiar la información para que quede, pero mira por qué está dividido aquí. ¿Tenías columnas antes, Liz? Digo, Marlene, ¿aquí? No. Entonces, ¿por qué lo marcas así? A ver, vamos a quitarle el formato de ese cachito. Este ahí es donde tiene el problema la hoja. ¿No? ¿De la bota? Más dentro. Borrar formato. Ahí está. Ahí tenía algo raro la hoja, pero bueno, ya quedó. Vamos a darle formato. Sí, son todos, ¿verdad? A ver si corroboro. ¿Dónde estás? Quería saber si sí son todos, porque yo lo intenté hacer así, pero me quitaba alguno. ¿Qué te quitaba? Me quitaba algunos elementos. No, sí, son todos. ¿El que de la tabla te borraba cosas o qué? Ajá. Bueno, está bien, nada más se recorrió. Sí, se quedó por... para arriba. Bueno, donde donde debía estar. Bueno, es que ahorita ya le estoy dando el formato porque... Es que a veces cuando les, bueno, obviamente estamos colocándole, quitándole y demás información. Entonces a veces cuando estamos colocando la información, esta información está tiene otro formato. O nosotros antes tal vez le pusimos unas columnas o algo, pero no las quitamos bien. Entonces se queda ahí ese formato.
y otra vez se recorrió. ¿Por qué se recorrió? Vamos a quitarle este, por el espaciado. Vamos a quitarle a la tabla nada más el espaciado. Y ya se va a regresar. Entonces aquí si saludamos al texto, a la tabla no, pero el texto sí. Ahí está. Y este sería. De la tabla, déjame ver qué dice. ¡Apa! El segundo de la tabla no llega a lo de figura 1. Vamos a checarlo de una vez. No lleva tabla. Ok. Aquí hay que colocarle tabla 1. Tabla 1. Ahí, no se ve. Ahí está. ¿Y esto qué son? Conductas, ¿verdad? Uh-huh. Tipos de conductas en el aula. Aula. Se coloca en cursiva y se hace más chiquita. ¿Y qué está de lanza esto? Todo esto debe de ser base. Y esto va a ser más pequeño y se nota. Y esto también va acá. Acá. Mira. ¿Por qué le dejaste el paréntesis, Marlene? Es la fuente, es la cita. Bueno, la fuente. Se ve la diferencia muy bien. Sí. Listo. Ay, no tanto. Entonces no hay ningún problema si la letra de la tabla está en 11. No, porque son las tablas. En las tablas y las imágenes sí podemos hacer, jugar un poquito con el formato. Ok. Porque son, son elementos que complementan la información. Entonces, y por eso se les coloca el titulito de la tabla y el la fuente. Porque puede ser que lo copiemos tal cual de algún documento o que nosotros lo elaboremos. Y aquí dice pues, mayúscula. Listo. ¿Ya viste cuál era, Marlene? Sí. 1, 2, 1. Ahí está. El punto, Marlene. Sí, ya me voy a dedicar a eso. Por favor. Mira, aquí tienes el punto. Ya nada más te los voy a marcar así. Uh-huh. Ya tú sabes de qué se trata. Este también el punto. Y ahí tienes doble punto. Está bien. Ya completaste los... mira, este está bien. ¿Ya completaste los que faltaban de las citas? Sí. Uy, aquí no le pusiste punto.
Para arriba. Este afecto y consideración. Este es minúscula, corazón. Afecto y consideración. Y te falta el punto final. Punto, punto, Marlene. ¿Por qué no tienes citas, Marlene, aquí? ¿Cuánta cita? Porfa. Mande. Por ejemplo, ahí arriba donde está, creo que dice marcha. ¿Cuál marcha? ¿En qué este rengloncito? Un poquito más para arriba, es una cita. Más arriba, ok. Marcha, ajá, aquí. Entonces ahí me falta poner también número de página. Si estás parafraseando, no. Porque ahí no me estás colocando ninguna comilla. Acuérdate, la página o el párrafo es cuando es la cita textual. Ahí, y ahí en la cita textual va entre comillas. Ay, la información, ya. ¿Sale? Y la cita de paráfrasis no lleva comillas y no lleva la... la página o el párrafo, nada más lleva el apellido y el año. Ah, o sea que cuando coloque con comillas te voy a poner página o párrafo. Es correcto. Ok. Vale, vale. Ahora, una de las ventajas de la paráfrasis es que puede ser larga, muy larga. Ahí hay muchas palabras, por ejemplo, digamos, todo esto es tu paráfrasis, este párrafo. ¿Ok? Y son 76 palabras. En una cita textual sería una cita larga. Entonces la tendríamos que hacer para acá. ¿Ah? Pero como es el paráfrasis, puede ser tan larga como sea necesario. ¿Ok? Vale. Mira, aquí ya lo colocas bien. Bueno, esos son los últimos que hago. Como dices, los últimos que se estaban revisando. Este espacio, ¿no? ¿Te fijas cómo va tomando estructura? Sí. Marlene, decídete por favor en una de las dos. Cualquiera de las dos es válida, pero necesito que todo quede igual con las citas. ¿A qué me refiero? En unas citas me colocas nada más la pura P y en otras citas me colocas PAG. Las dos quieren decir lo mismo. La manera en que estás citando es correcta, pero... todo el documento debe de quedar igual. Entonces, ¿cuál quiere? ¿La P o paja? Entonces, hay que revisar todas tus citas otra vez desde el inicio. De todas formas, lo vas a hacer para lo de los puntos. Entonces, acuérdate, puntos y paja. Si quieres colocarle paja, está bien. Pero que todas digan paja. Sí. Donde lleve la página. Si es párrafo, debe de decir par, no paja. ¿Vale, vale? Ok. Acuérdate. Ay, dice, es que aquí dice PAG. Está bien.
pero en las otras dice nada más la P. Mira, vamos a regresarnos un poquito. Al inicio es cuando ponemos P, creo. Bueno, mira. ¿Dónde lo vi entonces? Bueno, de todas formas, por si lo vi o no lo vi, hay que todas digan paja, para que estén igual. Más vale. Ok, ya estábamos acá abajo. Ok, está bien. Te lo voy a quitar. Porque está bien, no te vayas a confundir. No se importa, pero como se trabaja, si no está bien. Bien. Aquí es lo nuevo, ¿verdad? ¿Mande? Esto es lo nuevo. Está hacia abajo. Ajá, esto es de lo de autocontrol, de lo nuevo de que nos quedamos allá. También lo de abajo. Ok. Ok, ok. Qué lindo citaste de APA, Marlene. ¿Dónde? ¿Por qué lo citaste de APA? O sea, ¿tomaste la cita de cita o tomaste la... o lo sacaste de la American Psychological Association? Lo que pasa es que ahí en la página... Ajá. Así venía tal cual, autocontrol, y enfrente venía American Psicología. Ok. A ver, ¿me prestas el link para ver cómo venía, para ver cómo se debe de citar esta? Por favor, por eso me la pones ahí en el chat. Sí. Pues así, estas son citas textuales. A ver, vamos a ver. Thank you.
esto desde el inicio del párrafo viene ahí en el texto, ¿verdad? Viene ahí en la página 10. Ojo, tú estás citando el texto, no estás citando de APA. Tú no tienes el texto de APA, tú tienes el texto de, ¿cómo se llama? El texto de relaciones, relación entre desempeño académico y autocontrol. ¿Ok, Marlene? Entonces, aquí... Y como es todo esto sería una cita larga. Entonces acuérdate que las citas largas van así. Y esto no va aquí. Sería Luna, porque es el autor, uno de los autores de este artículo. Sería Luna. 2012, eso está bien. 2012 y et al va antes porque desde los otros autores es coma Luna et al coma así quedaría así, ok. Pero si no sería cita de cita. Así es como es de la del texto. Ahora, esto también es de ahí. Uh-huh. Es, sí. Ah, no, es el. Me parece que es de la segunda página que me mandó. Por eso, pero es del mismo texto. Ah, sí. Pero lo que estoy viendo es que colocaste. A los mismos autores que vienen. O sea, copiaste las citas completitas. No lo citaste como si fuera del autor que tú estás leyendo. Sí, es de ahí, Marlene, o es de la otra. Esta. Porque no me aparece el. Esta es de la otra profa, de la otra página. ¿Del otro texto? Ajá. Porque en este texto no me aparece. Ok. Tomaste igual la cita en el otro texto del autor del texto o de los autores que están citados en el texto. De los que están citados en el texto. Entonces, no va así. Es el autor del texto, no de los que están citados en el texto. Hay que checar estas citas. Ah, okay. Y lo haces como acá arriba. O sea, me queda claro que Luna, que es Edwin Luna, se llama. Sí, justo. Edwin Luna. Tomó el libro de APA para obtener esa información del autocontrol. Está bien, pero tú no estás utilizando el libro de APA. Tú estás utilizando el texto de Luna. A quien tú debes de citar es a Luna. ¿Me explicó? Sí. Entonces hay que checar estas citas. Si son... Así como me las estás marcando, son citas textuales. Entonces, hay que colocarles las comillas. Entonces, por ejemplo, hay que... Ah, no, sí son el...
quito las dos citas que tengo en paréntesis y coloco al autor del que estoy leyendo. Exactamente, quitas esta información. Hay que checar, digo, lo de la página me imagino que está bien, pero hay que checar qué autor es y en qué año se hizo ese texto, ese artículo. Porque, bueno, los libros de Ciber y Gaceta, no, Gansestad, fueron en 1986, pero a lo mejor el autor de donde tú estás leyendo es del 99 o del 2000. Uh-huh. Ajá, hay que checar esa información. También hay que checarla. Por eso te puse todo en moradillo, porque te faltan las comillas y hay que checar los datos de las... Hay que checar los datos de las citas. Pero, por ejemplo, ahí donde dice el autocontrol, está entrecomillado. Porque es una cita textual. Acuérdate que las citas textuales, cuando me estás señalando una página, eso quiere decir que estás tomando tal cual la información del texto del autor. Eso va entre comillas. Esas son las citas textuales. Cuando es paráfrasis, como decíamos hace rato, no va entre comillas. Se coloca nada más, bueno, tú estás interpretando esa información, tú estás colocando lo que tú entendiste de lo que leíste del autor. Entonces, ahí nada más se coloca el apellido y el año. Sí. ¿Ya te acordaste? Sí. Okay. Porque ahora se te fueron las citas ahora. Sí, por favor. Se preocupa, hay que revisarle. Por eso estamos revisando con más calmita, porque lo de las citas a veces sí nos confundimos un poquito en ocasiones, pero no hay que temer, hay que otra vez acordarnos cómo se hacen las citas, revisar las que ya llevamos que estén bien y continuar. Para que las que estemos colocando estén bien también. Entonces, esperemos que les estoy poniendo su nuevo ID porque ya me marcó el. Ya me marcó el relojito. Voy. ¿Ya tienen su nuevo ID, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Ok, seguimos acá. Bueno, hay que checar esa cita. Por favor, Marlene. Sí. Y creo que estuvo buena la información, ¿no? Para que se complementara. Sí, porque lo relaciona con el rendimiento académico. Porque le faltaba algo le faltaba ahí. Y ese autocontrol es bueno porque si nos falla. Y eso genera, digo, específicamente para tu tema de investigación, justamente el autocontrol es lo que puede o no generar una actitud agresiva o una actitud negativa. Sí. ¿No? Entonces, ahí estuvo bien esa parte. Bueno, aquí no hay. Mira, ya quedó aquí el lado. ¿Por qué le pones puntos si este corrido? Este punto no va.
Aquí le podemos colocar coma. Pero punto no. Te lo voy a marcar así, ¿eh? Para que te fijes en los signos de puntuación. Al respecto, García menciona, ¿no? ¿Qué punto y coma no? No te lo voy a marcar aquí. Oye, me pones muchas comas ahí. He tomado esta coma. Voy a marcar estos para que le cambies de los dos puntos por el L. Los medios de comunicación que no son los medios que me da de cursar su exacto. Ahora sí se entiende. Sobre todo lo que los medios. Ahí está. Ya como porque lo estoy poniendo como texto corrido. Mm-hmm.
Los puntos, Marlene. Te marco esto para que lo recorras. ¿O ya lo recorriste? No. Ok, nada más es para que lo recorras, ¿eh? No es para que le cambies. Sí. Sí, yo me salgo de la mano. ¿Me escuchas bien, Marlene? Sí, profe. Ok, ok. Listo. Ya quedó ese capítulo 1. ¿Y el 2? ¿Cuándo lo voy a ver? Hasta el miércoles que me entreguen todo. Déjenme checar su calendario de examen. Uh-huh. Para ver qué día nos toca. Según yo, es el miércoles. Pero ahorita lo checo. Porque Ale me dijo que dentro de 8 días, pero dentro de 8 es jueves. Vamos a checar. Entonces nos toca el jueves. Ok, bien. Bueno, sí, bueno, tienen chance de un día más de revisión. Uh-huh. Ok, es el jueves. Jueves. Vamos a junio. Entonces, en este primer parcial solamente se entrega el primer capítulo. El segundo, corazón. Los dos. Porque se supone que esos capítulos ya se hicieron el ciclo pasado, nada más los estábamos superpuliendo. Entonces, obviamente había unos que ocupaban un poquito más de atención que otros, pero porque le hice una, bueno, se lo volví a reenviar en el capítulo 1. ¿Ah? Y viene en el capítulo 2 también. ¿Dónde, ahorita? Ajá, desde la mañana. Déjame checar. ¿Y por qué me abrió este entonces? No sé, profe. Ahorita checamos eso.
Ok, pero el primer parcial es el jueves, dentro de 8 días. Vamos a checar cómo quedó. Entonces yo creo que eso va a ser ratita, pues vamos a checar. O sea, quitaste lo adjuntaste en la misma, Sí, en la misma asignación. Uh-huh. No, no borraste nada, nada más lo colocaste otra vez. Y también Liz, algo me colocó otra vez, porque me lo regresó. Ya avísenme que me están actualizando sus documentos, porque yo reviso el primero que me encuentro, y si no me avisan, pues se quedan con la revisión del que yo encontré. Vamos a ver si es este. ¿No han sabido de Vivi? ¿Sí se ha conectado a Vivi a sus clases? Sí, profe, solo que creo que aún no sabía bien si se iba a quedar aquí con nosotras o no, en esta clase. No ha hablado con la maestra Brenda, quién sabe. No, no sé, profe. Ya, ya veremos. Ok, a ver, vamos a ver si aquí viene el capítulo 2, que me dices. Lo del capítulo 1 no va a venir en este documento. Te voy a revisar el capítulo 2 en este documento. Lo del 1 ya te lo marqué. Es lo mismo. Nada más que no sabía que estaba este documento. ¿Sale, vale? Entonces hay que revisar aquí lo de la. Bueno, aquí hay que darle su espacio. Espacio. Aquí qué onda, porque se me ve así, entre niños, está la imagen encima. Espérame a ver cómo está esto. Ok, se llama la imagen, ¿qué pasa? Vamos a recordar el texto, no tiene por qué recordar el texto. Vamos a ver. Formato. A ver arriba cómo está. Sí.
Este sería figura 2, porque en el otro capítulo tenemos la 1. En cuanto a las, a los esquemas y a las imágenes que se coloquen en la, no es cierto, pero no tenías figura, ¿verdad? Tenías tabla en el primer capítulo. ¿Qué tenías, Marlene? ¿Figura o tabla? Tabla. Entonces, esta es figura. Cuando son tablas y figuras, es de, la numeración es continua. Ejemplo, si hubieses tenido en el primer capítulo otra figura, de la que sea, una imagen de algo, se toma como figura 1. Esta sería figura 2. Como no fue así, esta es la figura 1. En el otro capítulo tienes una tabla. Entonces ahí le colocamos tabla 1. Y si ahorita colocaras otra tabla, sería tabla 2, aunque esté en el segundo capítulo. Todo es consecutivo en cuanto a figuras, a la numeración de las figuras y de las tablas. En cuanto, obviamente, a los contenidos de, la, de los capítulos, es acorde al capítulo. ¿De acuerdo? ¿Por qué tu imagen es así? Eso no es mucho. Esto va en la te falta consultar. ¿Cuándo lo revisaste? Vale. ¿Este cuándo lo revisaste? Ya no recuerdo, profe. Ya tiene un buen. Vamos a ponerle. Pues ahí vamos a inventarle poquito. Finalmente en Google sigue apareciendo. ¿Qué será? Más o menos en marzo estaban haciendo su capítulo 2. Entonces, vamos a ponerle el 10 de marzo. Esto. ¿Esto ya lo tienes en tus referencias o no? Sí, profe. Segurísima. Sí. Segurísima, segurísima. No las pusiste, ¿verdad? Las fuentes. No, profe. Les he dicho que me pongan las referencias. Lo unes a tus referencias, ¿eh, Marlene? A ver. Sí, profe. Así, y esta se queda así, nada más es eso. Y cierro.
Profa, entonces a la tabla 1, que estaba en el capítulo 1, ¿le coloqué esa letra cursiva? Ya la habíamos puesto. A ver, déjame lo reviso. ¿Dónde estás? Acá. Es que le pusimos la cursiva. A ver, déjame revisar rápidamente. Ahí tengo. Sí, sí le pusimos la cursiva. Sí te la marqué con moradito con la cursiva. Sí, pero... ¿Vale, vale? Marle, ¿cómo le haces para que tus textos se quite, se les quite el formato? Cuando se atore tu texto, así como ahorita se me estaba atorando, hay que quitarle el formato así como te enseñé de la edición, borrar formato. Y para que le puedas dar otra vez el formatito. Es más fácil así a que te estés peleando con los párrafos. Sí. Porque si no, te tardas mucho más, mucho más. Y no hay necesidad de eso. Así que es mejor así. Como te digo, también es más rápido. Ya nada más, chicas. Que se movió, que no se movió, que falta. Entonces ya no, no lo necesito, pero ya puedes recorrer la información. Aquí okay, no se puede meter. Ok, entonces esta imagen también le falta. Este sería figura 2. ¿Esta de qué es, Marlene? Sobre una evaluación del desempeño académico. ¿Del 2015? ¿No hay otra que sea más actual, Marlene? No, pero es la más reciente. Ok. Aquí figura... ¿Me dijiste encuesta de desempeño académico? Evaluación. Evaluación. Okay.
vernos. Está. ¿Cuándo la consultaste esta, Marlene? Me parece que es igual que la de arriba, fue el mismo día. O sea, ¿no te acuerdas? No. Pero vamos a dejarla el mismo día. Esta también se va. Las fuentes. Uh-huh. Y ahí estás, estás aquí. Esto es aquí. Sí. Siguiente. Okay. Vamos con los temas que trabaja. ¿Quién? ¿Con el que trabaja quién? Marlene. La SEP, okay. La escuela, los maestros. ¿Quién? No, la escuela. Ahí. Hay que complementar. Porque ya es el capítulo 2, ya podemos colocar el nombre de la escuela en el título. ¿Vale? Programas con los que trabaja la escuela secundaria, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama la escuela? ¿Cuáles son los programas que consideran la conducta de los? Ah, pero te refieres a programas para el control conductual, digámoslo así. ¿Y cuál otro programa, Marlene? Ahí te falta desarrollar más ese programa. Uh-huh. Solamente marcan ese, profe. Ok. Si solamente marcan ese, no pongas programas. Es programa con el que trabaja. Ahí. Con el que trabaja. Porque me dices programas con los que trabaja. Eso quiere decir que hay diferentes. Y ahí, aquí nada más me estoy marcando uno. Si es nada más uno, pues con ese. Nada más hay que desarrollar bien de qué se trata el programa. Nada más ahí mencionas que es un programa formativo. Está bien. Pero, ¿qué más? Es que solamente viene esa información, profe. Yo digo que ya cuando regresan a clase sería, bueno, mejor preguntar a la institución. Pero sí puedes sacar más información del programa. Porque ese programa es de gobierno. Entonces, sí hay más. Este programa de este año, mira. Y vienen los materiales de secundaria. Aquí está el programa. Y la regla de operación y todo. Varios detalles. Digo, sí hay que preguntar en la escuela o una vez que regresemos cómo lo aplican. Pero, el programa ya está establecido. Next.
Bueno, hay que checar. Debes de checar esta información si es este. Si sirve. Ya te mando uno, ya te mando otro. Y aquí viene lo de la convivencia. Pues de hecho, la de convive. De aquí están las dependencias y demás cosas, Marla. Sí. Hay que checarlo. Sí, creo que no le puse enter. Mira, Ale, también esta te sirve a ti, la de convive. Chéquenle porque viene lo de la conciliación. Y ahí viene lo de también del maltrato. Lo de conciliación tiene que ver con el maltrato familiar. ¿En qué página? Está en la... Les puse el link ahí en el chat. Es la de convive. Se llama convive la página. convivedomex.gov.mx, ahí deben de venir cosas de eso. Exploren la paginita. Ahí debe de venir esta información. También se supone que hay unos manuales. Entonces, chéquenle. Ahí debe de venir. Si no, les paso la otra de la Secretaría de Educación, donde... Y en el correo electrónico. Y ahí se puede solicitar información. Se supone que aunque estemos en contingencia, como es el correo electrónico, sí les deben de contestar. Por si necesitan algún manual, reglamento o detalles del programa, por ejemplo, y demás. Ahí les pueden contestar. Se supone. Hay que checar. Si en la página está toda la información, ya no es necesario. Pero si nos falta información, entonces hay que checar en el correo a ver si nos ayuda. ¿Sale, vale? Ahí está. Luego. Aquí está. Bueno, este hay que complementar, Marla. Tanto de la escuela como de la página que le di. ¿Esta tabla de qué es? ¿O esta imagen de qué es, Marla? Sobre evaluaciones que ha hecho a la escuela, pero las coloqué porque sí, porque menciona lo que son los padres de familia, si hay relación entre los alumnos y los padres de familia. Ok. También por el ambiente escolar. ¿La misma tabla? Digo, ¿la misma imagen? Ajá, sí, porque ahí menciona el ambiente escolar. A ver. Calificación promedio por pregunta. ¿Por pregunta? ¿Cuáles preguntas? ¿Y las preguntas dónde están, Marlene? Esas no aparecen, pero... Debes de investigarlas porque si aquí te está diciendo calificación promedio por pregunta, quiero pensar que en la página de donde lo sacaste, este cuadrito verde te debe de llevar a más información. Entonces ahí es posiblemente encuentres las preguntas.
porque así está incompleta esa tabla, o sea, no me da la información que tú me estás explicando. Entiendo que te refieres a la evaluación que se hizo de la escuela a través de los padres de familia o de los docentes o de los alumnos hacia el comportamiento o hacia la convivencia. Está bien, pero ahí nada más marca como en general. O sea, dices relación con padres de familia. Ok, ¿relación de quién? ¿De los alumnos con los padres de familia o de los docentes con los padres de familia? ¿O de los administrativos con los padres de familia? Porque finalmente son los agentes. Y bueno, arriba dices alumnos, docentes y padres de familia. Ok, quitemos a los administrativos. Entonces, son la relación de participación de padres de familia. Ok, quiero pensar que es para la parte académica. Luego, infraestructura de la escuela, bueno, eso sí es relativamente lógico. Participación en la educación, ¿de quién? ¿Del maestro, del alumno, del papá? ¿De quién? Necesitamos esos datos para ver si realmente te sirve esa calificación del que se le hizo a la escuela para tu investigación o no la pones y pones alguna otra información. Ajá, hay que checar esta tabla. No digo que esté mal, nada más hay que ver bien, bien realmente qué información nos está arrojando esa tabla, porque tiene muchos datos que son lógicos. O sea, pero hay otros datos que no me están diciendo nada o me están confundiendo. Porque, por ejemplo, está sobrado, puede ser complemento de la alimentación escolar, ¿no? No me influye para tu tema de investigación, no me influye lo de la alimentación escolar. Me queda claro que debe de estar dentro de la evaluación de la escuela, pero no me influye. Luego, el ambiente escolar sí me influye. Ok, por supuestísimo que ese sí me influye. La honestidad y la transparencia también me influye. Ok, entonces esa te la marco para que hay que checar esa imagen. Sí. La importancia de la educación secundaria. Ok, una vez que chequemos bien qué pasa con esta imagen y la evaluación de la escuela, aquí necesitamos complementar. Ok, es decir, me tienes que decir la escuela, esa escuela en particular, que es una secundaria, qué características favorables tiene para que los alumnos asistan a esa institución específicamente, porque secundarias hay otras, no nada más esa, sino que qué características particulares tiene esa escuela para que entonces pueda tener relación con el siguiente tema, que es la importancia de la educación secundaria. Y entonces tú ya me vas a hablar de la educación secundaria en Sinacantepec. Pero entonces está... Espérame. Pero es que no viene información ya en internet, profa. Nada sobre la secundaria. No sé si sería eso cuando regrese. Porque yo busqué información en un mañana. Seguramente sí, pero ahorita ya me caí en un detalle. Está en desorden esto. A ver, me estás poniendo la localización de la escuela. Ok, está en Sinacantepec. Muy bien. Número de estudiantes. ¿Por qué nos saltamos hasta el número de estudiantes? Y luego acá me vas a la evaluación de la escuela y luego te saltas a la importancia de la educación secundaria y me estás hablando que en Sinacantepec es importante la educación secundaria. Ok, ahí ya me revolví.
Debería de ir antes. Aquí te falta decirme, esto es del diseño metodológico, Marlene, porque me estaba hablando de los cuestionarios. Ok, la investigación se llevará a cabo en una institución del municipio de Sinacantepec, dentro de la cual, eso dentro de la cual se aplicarán cuestionarios para poder adquirir información. Eso va en el, en el diseño metodológico. Bueno, déjalo ahí por el momento. La escuela cuenta. Ok. Se encuentra. La escuela se encuentra. Estoy aquí. Dos. Aquí el número de estudiantes serían los estudiantes. Checar la tabla y hay que complementar para ver evaluar a la escuela qué relación tiene para poder aplicar el análisis ya en la en la escuela, ya con de tu tema específicamente en cuanto a la mala conducta de los alumnos, ¿ok? Sí. Entonces chécale cómo queda esto para que ya tenga la otra estructura. ¿Sale, vale, Marle? Sí, profe. Listo, ya quedó. A trabajar con esos dos capítulos, por favor. Gracias, profe. Ahora vamos con Liz. Y vamos a ver qué nos entregaste esta ocasión. Es el protocolo. La segunda entrega, ¿verdad? De los archivos que colocaste es el segundo, ¿verdad? Entramos con el mismo. ID que les di el nuevo, porque ya me marcó que tenemos
Menos de un minutito. Preguntó del tema, ¿cómo venimos? ¿Pregunta del tema o qué me dijiste? Te pregunté si era el último documento que mandaste, pero ya te lo, ya lo compartí, ya lo abrimos. Aquí, aquí. Bien, vamos a ver qué tenemos. Esto ya está, ya le quitaste el protocolo. Este problema, no he podido hablar con ella. Bueno, lo dejamos en pausa de cómo se hace quitar. Hay que citar la imagen. Dices, como nada más le pongo, por ejemplo, bueno, esa pone de los demás, le pone del autor o de la, del documento. Del documento. Aquí lo tengo que poner en figura 1. Colocas aquí la fuente. ¿Ok? Así se coloca. Ok, nada más déjame encontrar. Yo sé de qué se trata la fila, medio no lo no, vi eso, pero. Ahí te falta.
Ok, Luis, me imagino que debe de ser el mismo documento este que estoy checando con la pirámide, bueno, con la pirámide que tienes, que lo voy a poner aquí. Y en este documento tienes, ya te compartí el link en el chat, en este documento está la motivación y el aprendizaje. Entonces, ahí viene después, en el cuadro 1, la comparación de las diferentes, pues sí, etapas, niveles, jerarquías de motivación para con el aprendizaje acorde a diversos autores. Entonces, vale la pena esa imagen, pero que la expliques acorde a tu investigación. Porque no nada más es cuadro 1. Ajá, el cuadro 1, el de comparación entre la teoría de Maslow, Herbert y Adelfer. Uh-huh. Adelfer. Tú entiendas el contenido de este cuadro, cuál es su relevancia, porque bueno, la pirámide de Maslow son las necesidades esenciales del ser humano, pero ya comparado con los otros, con las otras dos, te va a dar mucho más información muy, muy nutritiva para tu investigación. ¿Ok? Sí. Para que, por favor, lo cheque. Bueno, de hecho, este artículo es muy bueno para tu investigación en ese rubro de motivación educativa. Entonces, por favor, hay que checar bien esa parte. ¿Vale? Entonces, aquí hay que complementar. ¿Pues aquí? Es el semestre o año. Aquí te falta completar la cita porque me lo estás colocando entre comillas, entonces eso quiere decir que es que cita textual, te falta el párrafo o la página. Sean bien cuidadosas con sus redacciones y sus signos de puntuación, ¿eh? Si aquí me estás poniendo la página, Liz, ¿dónde empieza y dónde terminan las comillas? Y en la primera comilla. Esas se alargan. Exactamente. Entonces, hay que checar. Si es una cita larga, ya sabes qué formato debe tener. ¿De acuerdo? Si es una cita dentro del estándar de corta, es decir, de 39 palabras a una, ¿dónde empiezan las comillas? ¿Dónde terminan las comillas? Checa esa cita, por favor. Y esto, otra vez. De alguna manera. ¿Cuál manera? No podemos dejar este tipo de expresiones de alguna manera. Los estudiantes que pertenecen a esta. Pertenecen a lo que están. Interesados en egresar de esta universidad. Interesados en egresar de esta universidad. Entonces,
Esa parte no me convence, Liz. Pero bueno, vamos a dejarlos. Porque insistes en dejarlos, pero no está citado. Entonces, bueno, sí, aquí está. Sí. Pero se supone que es todo esto, ¿no? Ajá. Entonces es una citota larga. Si es todo eso, es una cita larga. Son más mujeres que hombres en Sinacantepec. Que es coma, Liz, porque si no sería 7 punto. O sea, nada más 7 hombres en Sinacantepec. México punto. Punto. Pero checa esta cita. Si estás colocando INEGI aquí, esta no va. Checa este párrafo, las colecciones que le decía ese párrafo. Esto va después porque me estás hablando de Sinacantepec acá arriba. Hay que colocarle también lo de figura. Figura y lo de hay que complementarla, checar la cita. ¿No fue así la cita del mapa? Incompleta. Falta colocarle recuperado de 2 puntos y luego ya la página. Y después es consultado él y cuando lo consultaste. Y esto va en y el año. Se supone que lo consultaste en este año, ¿no? Entonces es 2020. Porque Google Maps se actualiza cada año. Mira, de hecho ahí viene en el... Ah, no, es del INEGI. ¿Es de Google Maps o del INEGI? Es de Maps, pero no salía eso desde... ¿De INEGI? Ajá. Okay. Ah, bueno, porque la información va vinculada con el INEGI. Ok, entonces aquí mismo lo estamos viendo que ahí dice 2020. Entonces es 2020, punto, recuperado. ¿Qué es? Pues sí, mapa de Sinacantepec. Ahí me fui con altas y bajas. Ya los puntos, punto. ¿Cuándo lo consultaste? Semana pasada. La semana pasada, entonces vamos a ponerle. Ahí está. Esto es para tus referencias, esto completo, y va para abajo,
porque va a dar referencias. ¿Y por qué no está este? Ahí te fijas que esté en el orden alfa, donde lleva el lugar, lo mueves, Liz. ¿Por qué no está con la fuente? A ver. ¿Por qué me marca diferentes tipos de letra? Esto va para abajo y esto se queda así. Ahí está. Ahí tienes que ponerle el número de figura y de qué se trata esa figura. Esto ya está regresando. Me falta lo que ocurre antes. Párrafo de... El párrafo de la escuela debe estar acá. Ahorita lo ponemos. Te falta lo del tu cuestionario, Liz. ¿Ya lo agregaste como anexos? Te voy a explicar, ¿no? El cuestionario ya lo deben de tener hecho. Ajá, pero no lo agregué. Hay que agregarlo, por favor. Hay que agregar acá hasta el último anexos y ahí colocas el cuestionario. Y donde lo mencionas, aquí en el marco metodológico,
donde dice cuestionario, ahí que le colocas ver figura, ver anexo 1, y ahí se va a ver la imagen del cuestionario, ¿ok? Y bueno, revisa lo que te dije anteriormente, corrígelo, anéxalo, y creo que ya. ¿Sale, vale? Okay. ¿Dudas, chicas, de algo? Tienen trabajo. Tienen trabajo para terminarlo rápidamente. Y bueno, una ventaja es que tenemos todavía el miércoles para hacer la última revisión antes de la calificación. Así que, pues nos vemos el miércoles, chicas. Cualquier cosa, ahí estamos. ¿Mande? Sí, gracias. Ah, ok. Es que te escuchas lejos. Ok. Gracias, chicas. Bonito día. Nos vemos. Bye, bye.